El Fondo Editorial presenta el libro El origen de la unidad, de la liquidación del poder oligárquico a la construcción de la Izquierda Unida 1968-1980, de su autor, el docente Martín Navarro González. Yo creo que uno de los vacíos que hay en la investigación política es justamente hacer un balance de lo que es la izquierda, ¿no? En general de los partidos, pero sobre todo lo que es la izquierda. Sobre Lapras se ha escrito un montón de cosas, digamos, ¿no? Pero sobre los otros partidos menos, y sobre la izquierda se ha escrito poco, ¿no? Yo creo que falta un gran balance de la izquierda para poder, digamos, entender lo que está pasando incluso hoy en la izquierda, ¿no? Entonces, este libro de alguna manera puede constituir, digamos, una ayuda en esa dirección, ¿no? Ahora, el libro tiene grandes pretensiones, ¿no? Quizá podemos discutir al final si logra los objetivos que se propone, digamos, o en todo caso, digamos, bueno, está bien, quiso enfrentar grandes desafíos, digamos, ¿no? Entonces, el primer capítulo un poco está, digamos, jalonado por reflexiones sobre esta fragmentación de la izquierda. En realidad no es la historia de la unidad este primer capítulo, sino más bien la historia de la fragmentación y de la no unidad, digamos, ¿no? Como lo señala el mismo autor, ¿no? Los otros capítulos, el primer capítulo, la segunda parte es más bien una cosa sobre lo que es un poco la estructura, ¿no? Que supuestamente explica lo que es la unidad de la izquierda. O sea, yo no entraría por ese lado, yo entraría más bien por el lado de lo que Lipset y Rohan, que el autor lo cita además, llama clivajes sociales, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque eso te permite más o menos explicar alineamientos políticos más con más precisión que entrando por el lado de la estructura, ¿no? De la modernización capitalista, el imperialismo, en fin, ¿no? Este libro es interesante por varias razones que lo anotó al inicio Sinesio, ¿no? La primera es porque creo que la bibliografía sobre la izquierda tiene enormes vacíos y creo que en una parte este libro lo llena. Nosotros tenemos una cuantiosa bibliografía histórica de la izquierda que llega hasta los 80 y que además estudia la izquierda en su relación con los movimientos sociales de los años 20 y 30, incluyendo el APRA. Se toca un poco el progresismo de los años 50, ¿no? Y digamos la lucha política en la primera mitad del siglo XX, y un poco avanzando hacia los 60, 70. Luego tenemos una bibliografía ideológica, ¿no? Que es también, digamos, cuantiosa en relación a el porqué de las ideologías de los partidos de la izquierda. Entonces esa aritmética que tenemos respecto a por qué se dividen los partidos, quién es con quién y en qué momento, ¿no? Esa genealogía de las divisiones de la izquierda tiene mucho que ver con esta literatura. Entonces nosotros tenemos respecto a este específico tema de la unidad que concentra el libro unos balances de actores, y este sería el primer balance o estudio de alguien que no tiene directamente una implicación, ¿no? Un balance de no actores que no tiene una directa implicación en un periodo muy importante para la izquierda, y creo que ahí radica su riqueza. El texto además es un texto ambicioso, hace una referencia entre la historia de la izquierda peruana y por lo menos los inicios de las teorías que conllevan a la fundación de la izquierda en una sola organización, pero después en sus múltiples divisiones. Y luego ingresa, y hay método, rescato el método, y hay una mirada que el autor, que Martín, considera que es, por un lado, la explicación estructuralista y por otra la explicación coyuntural. Bueno, yo vengo a decir primeramente, o en primer lugar, que mi posición es una posición de una persona de izquierda.
Y con ese sentido y con ese impulso es que he trabajado el libro. Mas no así dejarme llevar solamente por esos impulsos, sino con la contrastación de vida que se debe hacer en este tipo de trabajos. Dicho esto, bueno, este trabajo lo he preparado hace más o menos entre 3 años o 4 años atrás. Tuvo su primera su primer avance y lo preparé para poder sustentar mi tesis de grado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La motivación no viene de ese tiempo que acabo de decirle, sino de muchos años atrás, aproximadamente 16 años atrás, cuando casualmente, un día cualquiera, ni siquiera recuerdo qué día fue, ni exactamente el mes, encontré a justamente uno de los personajes que la historia de Izquierda Unida o aquellas personas que escuchan esto inmediatamente se le viene a la cabeza, ¿no? Tuve un encuentro muy fortuito así en la calle con Alfonso Barrantes. Yo que de niño en aquella época de Izquierda Unida ya tenía ciertas, digamos, ciertos intereses por ese tipo de acontecimientos en el país. Tenía ciertas nociones de lo que había pasado. Lo primero que atiné a decirle o a preguntarle a Alfonso Barrantes, un señor muy amable, muy sencillo, que se detuvo en la calle a conversar unos minutos, fue preguntarle por qué no se presentó a la segunda vuelta en el año 85. ¿No? Y Alfonso Barrantes me contestó una cosa que ya seguramente, si la digo hoy, también será una cosa más polémica. Me respondió que eso fue porque los senadores y diputados que habían sido electos se habían quedado conformes con eso y nadie los respaldaba para la segunda vuelta. Esa idea me quedó en aquel tiempo. Pero luego, ya al ingresar a la universidad, eso vuelve. Por las vivencias que tuve en la universidad, fui dirigente estudiantil y he visto, no como los profesores que han participado de Izquierda Unida, sino a nivel micro en la universidad, he visto estos mismos conflictos en las agrupaciones de izquierda, inclusive, o progresistas como se llaman ahí, ¿no? Inclusive en aquella organización estudiantil que contribuía a crear. Bueno, yo vengo siempre a discutir diversos temas, presentación de libros. Esta vez ha sido la presentación de un libro de Martín sobre el origen de la unidad de la izquierda. Me parece un libro interesante y me parece muy importante que la Universidad de Ciencias y Humanidades apoye este tipo de actividades y apoye las publicaciones que van a ser muy discutidas entre el mundo intelectual y en la misma opinión pública. Reitero mis felicitaciones a la universidad. Bueno, yo saludo además al Fondo Editorial de la Universidad por haber editado ese texto que es además muy importante para rastrear los orígenes de un movimiento tan importante como fue la Izquierda Unida. Creo que tengo mucho optimismo que estas actividades continúen. Lo digo además en mi condición también de director del Fondo Editorial de la Universidad San Martín. Y creo que la difusión de las investigaciones debería ser pues una constante más en las universidades. Por eso me siento muy cómodo y muy contento de estar aquí en la universidad. Me siento muy alegre y reconfortado por esta primera experiencia de una presentación del libro. Y espero que sea un inicio para poder debatir, para poder polemizar y para poder llegar a acuerdos mínimos acerca de esto que existió ya hace bastantes años, pero que tiene mucha vinculación y mucha actualidad con lo que está sucediendo con las izquierdas en este tiempo. Siempre estaré agradecido con el Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades por haberme dado esta oportunidad de haber publicado este primer texto, fruto de una investigación de muchos años. Y bueno, invito a que adquieran el libro justamente con
esta finalidad, ¿no?, que hablaba hace un momento, de poder debatir y que se haga más grande esta polémica.